A finales de 1859, Bartolomé Mitre se muda junto a su esposa y sus seis hijos a esta casa que él alquilaba. La casa era una casa muy antigua en la zona. Sus orígenes se remontan a 1789-1790. Esta casa fue testigo de las invasiones inglesas, de la Revolución de Mayo, de todos aquellos hechos históricos del siglo XIX que estudiamos en la escuela. Bueno, este lugar fue testigo de todo eso. Acá en el Museo Mitre vamos a hacer todo lo que es molduras que están deterioradas y la limpieza de los hierros, de las rejas, de la ventana, de los postigones, de todo lo que es madera. Fundamentalmente la fachada. Es una fachada que estaba enormemente deteriorada. Se está haciendo el reacondicionamiento para dejarla absolutamente bien. No es un trabajo de picar, revocar y pintar. No. Se debe hacer de la manera que originalmente esta casa fue hecha. Para mí, restaurar es un desafío que hay que tener una paciencia, que estén bien hechas, si no están, no me puedo sentir bien. Y la historia está en estas casas. Por suerte, en este momento hay un ministerio que está preocupado y ocupado. Hay una visión de la cultura y de la política nacional que favorece para que esto se haga y bien. Hermoso, lindo, real.